Bueno, buenas tardes, señores. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a este live que vamos a tener en el día de hoy por aquí, CDK República Dominicana. Sí, hoy tendremos una receta muy especial para todos ustedes. Ustedes saben que durante todo este mes tenemos recetas especiales por el mes de la madre. Sí, por el mes de todas ustedes, las madres, que estamos haciendo toda esta receta, que le estamos dando un toquecito gourmet, que le estamos dando ese toque con mucho amor para todos ustedes. Y ustedes también puedan aprender a elaborar esa receta para que la puedan compartir con sus familiares, ¿sí? Con sus familiares en el día, ese día tan especial que tiene este mes. El Día de las Madres. Aquí en República Dominicana se celebra el último domingo del mes de mayo. Ya en otros países ya pasó, por ejemplo, el día 10. Desde aquí, sí, y desde acá también les quiero felicitar porque ya pasó el Día de las Madres, tanto en Estados Unidos como también en Guatemala. La gente de Guatemala también, felicidades a todas esas madres de Guatemala, Estados Unidos, que ya celebraron su día. Aquí en República Dominicana estamos esperando ya el último domingo del mes de mayo, que es el día que nos corresponde celebrar el día especial a esa mujer, a esa madre en su día. Así es. Hoy le tengo esta receta, mire, bien sabrosa, bien sabrosa. Vamos a estar trabajando con unos cupcakes que lo vamos a hacer de cava rosada. Le vamos a dar ese toque gourmet, ese toque especial para todos, para todas ustedes en este día, señoras y señores. Bueno, estamos esperando que se conecten más personas por ahí, se estén conectando más personas para nosotros arrancar con nuestro especial, nuestro live especial en el día de hoy. Aquí es, así es, nuestro live muy especial para todas ustedes. Ahí vemos, ¿quiénes están conectados por ahí? Ingeniero, ¿quiénes tenemos por ahí conectados? Ahí vamos a ver. Ah, pero tenemos ahí. Ahí tenemos a Glenny Luna. Ah, sí, está. Saludos para ella que está conectada. Sí, ahí vemos. Podemos ver ahí. Vamos a ver. Usted me lo puede leer por ahí, ingeniero. Ayúdeme ahí. Sí. ¿De dónde nos llega el chico milandés? De Guatemala. Guatemala, gracias, mi gente de Guatemala. Felicidades a todas las madres de Guatemala que recientemente estaban celebrando su día. Sí, muchas felicidades desde acá. CDK República Dominicana le manda esas felicitaciones. Moraima, gracias Moraima por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros en este día. Este día, sí, que estaremos realizando este live muy especial para todas ustedes en su mes. Así es, en su mes. Ahí es. Bueno, casi estamos iniciando ya con la elaboración de nuestra receta en el día de hoy. Estamos esperando ahí unas cuantas personas más que ya empiecen ya a conectarse para nosotros empezar con la elaboración de nuestra receta en el día de hoy para todos ustedes. Su amigo chef, como siempre, acá, Rafael Torres, preparando esta receta con mucho amor, con mucho entusiasmo, sí, con mucho entusiasmo, porque son recetas que van para todas ustedes, para todas ustedes. Oh, ¿desde dónde nos están viendo, por favor? Sí, por favor, tenemos una encuesta por ahí, tenemos una encuesta. Está en nuestra página, ingeniero, ¿verdad? Sí, en la página, en pantalla le sale por ahí una encuesta que estamos realizando, de dónde, para ver cómo estamos cómo nos están viendo en diferentes países. Por ejemplo, ahí dice la encuesta, por favor, TN, escribe por ahí de dónde nos están viendo, por favor. Ahí en la encuesta, nosotros ahí, tener ahí, bueno, ahí tenemos República Dominicana, tenemos República Dominicana, Guatemala, Estados Unidos, mi gente de México. Yo quiero ver mi gente de México conectada también, mi gente de El Salvador, Nicaragua también, Honduras,
Quiero ver mi gente de Centroamérica conectado, Costa Rica también, aquí en nuestro live en el día de hoy. Un live muy especial desde acá, CDK República Dominicana. Así es. Bueno, vamos ahí casi poniéndonos ya a trabajar. Casi ya estamos iniciando con nuestro live. Vamos por acá recogiendo, ¿verdad? Vamos a ir colocando el bol que voy a utilizar. Hoy es una receta bien fácil para todas ustedes, porque no vamos a utilizar máquina, todo lo vamos a hacer a mano, va a ser manual. Vamos a hacer estos cupcakes manual para que sea más fácil para todas ustedes esta receta que vamos a elaborar en el día de hoy. Así es, en el día de hoy, así es. Bueno, ya yo tengo por acá ya los ingredientes, todo pesado, tengo la mantequilla, tengo la harina, el azúcar, tengo vainilla, polvo de hornear, huevo, esos son los ingredientes que vamos a utilizar, y también tengo por acá la cava rosada que voy a utilizar en esta receta para todos ustedes. Entonces, con esa receta, esos cupcakes, vamos a decorarlo, vamos a hacer un frosting de queso y mantequilla. Ustedes verán qué fácil, también vamos a elaborar el frosting que vamos a estar utilizando para decorar nuestro cupcake que vamos a realizar en el día de hoy para todos ustedes, ¿sí? Para todos ustedes. Ahí es. Bueno, como siempre, nuestra receta nos acompaña harina blanquita, una harina suave con proteínas de un 7 a 7.5% de proteína, una harina de muy buena calidad, da un terminado, un terminado profesional a todas las recetas que ustedes elaboran con harina blanquita. Harina blanquita de Molinos de Lozama, siempre está con nosotros aquí, una harina de todo uso, esa es harina blanquita, así es. Bueno, ya vamos a iniciar con la elaboración de nuestra receta. Mire, es fácil, mire, muy fácil de elaborar. Tengo un bol que tengo por acá, tengo lo que voy a agregar, va a ser la mantequilla. La mantequilla la quiero a una temperatura ambiente, suave, temperatura ambiente, para yo empezar a elaborarla, ¿sí? Para hacer ese cremado que vamos a preparar conjuntamente con el azúcar. Aquí tengo el azúcar, aquí yo tengo 125 gramos de mantequilla, 125 gramos de mantequilla que estoy utilizando, tengo 225 gramos de azúcar, aquí tengo 225 gramos de azúcar y 125 gramos de mantequilla. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar primero con este batidor de varillas. Aquí vamos a empezar a mezclar la mantequilla conjuntamente con el azúcar. Vamos a ir mezclando un poquito. Bien. Mezclamos. Vamos a ir mezclando. Bien. Mire cómo vamos mezclando. Ya mezclado. Vamos a ir agregando huevos, dos huevos que estoy utilizando, agregamos uno y vamos a seguir mezclando. Recuerde, aquí estamos elaborando la receta de los cupcakes de cava rosada. Así es, ya integramos el primer huevo. El primer huevo ya tengo acá, voy a agregar el otro. Bien, seguimos mezclando. Mire qué fácil, seguimos mezclando. Mezclamos, seguimos acá. Vamos a agregar vainilla. Vamos a añadir la vainilla. Mezclamos.
Luego tengo por acá la harina, tengo la harina, aquí tengo 225 gramos de harina, tengo dos tazas por acá, digo, perdón, taza y media de harina que estoy utilizando. Agregamos la harina, vamos a ir mezclando, mezclando al paso acá la harina conjuntamente con los demás, con la grasa que ya pusimos, ¿te vieron cómo pusimos a cremar la grasa? Bien, cremamos la grasa conjuntamente con el azúcar, hicimos un cremado suave. Entonces, ahora vamos a añadir la cava. Yo voy a añadir 125 gramos de cava rosada, mírala ahí. Primero aquí vamos en dos partes, vamos a agregarla, vamos a ir mezclando, polvo de hornear, vamos a agregarlo, polvo de hornear, y ahí vamos. Mire cómo va mezclando, mezclamos bien. Vamos a agregar, vamos a añadir la otra cava, ese que me falta, acá. Sí, ahí se oye, bien. Sí, ahí, así mismo, vino rosado, pero es un espumante, vino un espumante que estamos utilizando acá. Mezclamos, mira ahí. Mire cómo ya, cómo se ve, cómo se puede observar, cómo ya está formando, se está formando nuestro preparado bien, esa masa que vamos a utilizar para esos cupcakes. Mire, bien. Ahora le voy a añadir dos toquecitos color rojo para darle el color rosado. Aquí vamos, mezclamos. Mire cómo ya tenemos formada nuestra masa de los cupcakes. Aquí pueden observar, por ahí se ve, ¿verdad? Fíjémoslo acá, ya el color rosado que está buscando. Bien. Póngame esto por acá, señor, por favor. Vamos a ir limpiando mi área, bien. Entonces, ahora vamos, tengo ya los moldes que voy a utilizar, mírenlo por acá, el molde que voy a utilizar de los cupcakes, y vamos a ir llenando el molde. Utilizo esta, mire por acá, arrancamos. Vamos. Pueden realizar, sí, pueden elaborar sus preguntas, cualquier duda que tengan sobre esta receta que estamos elaborando en el día de hoy, para todos ustedes, desde acá, CDK, República Dominicana. Y vamos, bien, muy bien, llenamos el molde, es decir, cada molde, sí, cada cupcake. En cada cupcake lo vamos a llenar 3/4 de masa. Vamos a darle entonces, mire, le damos unos golpecitos levemente, se empareje, empareje bien la masa, quede totalmente uniforme. Bien, luego entonces vamos al horno y vamos a hornear a una temperatura de 165 grados Celsius o 350 grados Fahrenheit. Así es, 165 grados Celsius o 350 grados Fahrenheit. Horneamos por un tiempo de 20 a 25 minutos. Vamos a hornear esos cupcakes
espere. Bien. O si no, usted puede hacer la prueba, esa prueba que hay bíblicamente que hacemos, es decir, ya tradicional, lo apoyamos con algo, con un palito o algo, y si sale limpio, entonces ya estamos listos, es decir, ya tan horneado. Así es. Bueno, vamos a hornear por acá, vamos al horno, estamos por ahí, ya vamos a preparar ahora, ya tenemos los cupcakes horneando, ¿verdad? Ahora vamos a elaborar la otra. Yo tengo otro bol por ahí. Ah, sí, este. Tengo acá. Vamos a elaborar ahora. Vamos a elaborar el frosting que vamos con lo que vamos a decorar el topping arriba de los cupcakes, el topping que vamos a utilizar. Yo tengo por acá mantequilla que voy a utilizar queso crema, azúcar glass que tengo por acá, vamos a agregar también, quiero, por favor, la cava, por favor, présteme la cava, que vamos a seguir utilizando la cava, tengo la cava que voy a utilizar también acá, el color rojo que voy a utilizar también para darle también al frosting un color rosado, eso es, un color rosado. ¿Cómo vamos a elaborar esto primero? Lo que vamos a hacer, señores, yo tengo la mantequilla tiene que estar a una temperatura ambiente. Tengo la mantequilla, mire, voy a añadir la mantequilla en el bol. Vamos a añadir el azúcar glass por acá también. Conjuntamente con la mantequilla, vamos a mezclar ambos ingredientes, mantequilla y azúcar glass. Vamos a empezar al pasito acá para que no se nos vaya a hacer un desperdicio acá con el azúcar, así, ajá, suave. Ahí, vamos a empezar suave, ahí. Entonces vamos integrando bien al paso estos ingredientes, primero acá. Estos dos ingredientes, el azúcar conjuntamente con la mantequilla, vamos a proceder ahí mezclando con el batidor de varillas. Esta receta en el día de hoy es muy fácil, no hay complicación para la elaboración de esta receta en el día de hoy. Entonces, ahí mire, mezclamos. Tenemos la mantequilla conjuntamente. Ahora ya cuando ya yo tengo que estar integrada bien, vamos a darle enérgicamente ahí para que se mezcle bien. Bueno, ya tenemos integrada mantequilla conjuntamente con el azúcar glass. Ahora vamos a añadir el queso crema, el cream cheese. Aquí vamos con el cream cheese. Vamos a añadir, bien. Y bien, vamos por acá. Vamos a añadirle también tres cucharadas de cava rosada. ¿Pregunta qué? Ajá. La mantequilla sin sal, Así es, gracias por estar con nosotros y gracias por su pregunta muy importante. Gracias. Entonces seguimos mezclando. Mire, aquí estamos integrando. Entonces, aquí tenemos cuatro ingredientes que hemos integrado. Por aquí yo tengo, que estoy utilizando por acá, para hacer este frosting de queso crema y mantequilla. Yo estoy utilizando acá 150 gramos de queso crema, 150 gramos de mantequilla, 350 gramos de azúcar glass, 3 cucharadas de cava rosada. Luego ahora le vamos a añadir una gotita
de color rojo vegetal. Ahí vamos, agregamos la gotita, color rojo vegetal. Y mire cómo ya tenemos listo nuestro frosting en el día de hoy también para decorar esos cupcakes muy especial para todos ustedes. ¿Sí? Pregunta a la licenciada Maribel Medina si se puede cambiar la cava, si se puede sustituir. Sí, puede sustituirla, sí. Puede sustituirla. Puede utilizar otro licor que quiera, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros, la licenciada. Gracias por estar con nosotros en nuestro live desde acá, CDK, República Dominicana, hoy con su amigo chef Rafael Torres. Bien, ya yo la tengo lista, mire por acá, ya yo tengo este frosting listo, mire. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevar a la nevera, vamos a llevarlo a la nevera, refrigerador. Y luego que usted lo lleva a la nevera, que tome un poco de cuerpo, tenga cuerpo, tenga una textura bien sostenible, lo va a colocar en una manga pastelera con una boquilla rizada para entonces, la boquilla que usted quiera utilizar, para usted le puede dar ahí ya, como usted desee, lo puede decorar, el topping puede decorarlo a su deseo. Ahí usted, como usted quiera, puede decorarlo con cualquier boquilla que pueda utilizar. Entonces, en este caso, yo voy a utilizar una boquilla rizada para yo decorar esos cupcakes que casi estamos empezando a decorar. Así es. Entonces, esto va para la nevera. Lo llevamos a la nevera. Aquí vamos a la nevera. Vamos ahí, casi estamos empezando. Vamos a buscar ahora lo que ya yo tengo horneado. Vamos, estos son ya lo que yo tengo horneado, ¿sí? Mírenlo por acá. Mayori Hernández. ¿Sí? ¿Qué ella puede hacer para que el frosting no se derrita tan rápido? El frosting tiene que tenerlo siempre frío, ¿sí? Llevarlo siempre frío. Usted sabe que una mezcla de, el frosting es una mezcla ahí de grasa, de mantequilla. La mantequilla, su punto de función es muy bajo. Eso me indica que con alta temperatura la mantequilla se va a descomponer. Es decir, se va a poner suave, se va a suavizar rápidamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que mantener siempre, esto tiene que estar siempre refrigerado. Así es. Tiene que estar refrigerado. Ahí es. Bueno, ¿tenemos más preguntas? Por ahora no tenemos más preguntas, no. Chef. Entonces, mírelo por acá, como ya yo lo tengo, ya horneado. Pueden observar, no se me confundan, que hube por ahí, yo publiqué algo pues en mi página de Facebook, publiqué cuando estaba haciendo la prueba de esta receta y me hicieron comentario que no se estrellaron. No, el cupcake no tiene que estrellarse. Esos son los muffins que tienen que estrellarse. El cupcake no. El cupcake es plano, ¿verdad? Eso es la diferencia entre un muffin y un cupcake. El cupcake siempre va a ser plano, pero el muffin sí tiene que hacer como parecido a un hongo, decías, esa montañita, y tiene que estrellar. El cupcake no debe de estrellar. Eso es, así es. Bueno. Pregunta, tengo, chef, ¿sí? Antes de empezar la receta, ¿sí? De decorar. Rivera Cabral pregunta, ¿puedo sustituir la cava por leche o agua? No quiero agregar alcohol. Bueno, usted puede comprar una cava que viene sin alcohol también. Tenemos esa oportunidad que podemos utilizar cava sin alcohol. Como también hay vino sin alcohol que puede utilizarlo. Pero puede utilizar leche. Puede utilizar la leche. Puede utilizar también... darle un toquecito también con un juguito de naranja, también un toquecito suave también, y no utiliza entonces la cava. Ahí no hay ningún inconveniente. Si utiliza leche evaporada, entonces le da ya el toquecito con la leche evaporada. Pero también usted puede utilizar también, si quiere puede utilizar, puede darle un sabor a café, utilizando el café,
lo busca el café instantáneo, lo disuelve un poquito de agua, entonces se lo agrega también. Ahí le da un toque, hace una combinación bien perfecta ahí con todos esos ingredientes. Esa armonía de esos sabores, de esos ingredientes, le va a dar un tono bien agradable. Así es. Bueno, ya tengo por acá. Vamos casi empezando. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Juan. Realmente no tenemos más preguntas. Podemos comenzar con la decoración. Bueno, vamos a empezar con la decoración. Y mientras tanto, enfóqueme aquí, Juan, aquí, para que vean cómo están esos cupcakes. Déjame ir buscando las mangas que tengo por aquí en el refrigerador. Mire, ya yo tengo la manga. Mira, aquí hice el frosting, lo tenía en la nevera. Se la pruebita acá. Mire cómo está bien frío ese frosting. Tenemos la ventaja. Vamos a empezar acá a decorar. Colocamos acá. Tenemos el primero. Tenemos una pregunta, Che. ¿Sí? Si puede. Sí. Lenny Luna, señor, pregunta. Es decir, que después de estar listo todo, ¿puedo sí. dejar mucho tiempo fuera de la nevera, del refrigerador? Sí, aguantan un poco, sí, aguantan un poco. Sí, pero sabe que no puede ser en un lugar donde esté muy caliente. Es decir, un lugar que esté en un ambiente que la temperatura no esté muy alta, ¿verdad? ¿Cómo le está pareciendo, mis amigas? ¿Cómo le está pareciendo nuestra receta? Este lo vamos a hacer así, pero también yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo también así, también. ¿Qué hacemos? Mire, sacamos, mire, vamos a hacer un huequito en el medio. ¿Ve? Un huequito en el medio, sin romperlo. Y vamos a rellenar con fresa. Rellenamos con fresa y luego decoramos. ¿Vieron? Fácil. Ahí. Vuelvo y le digo cómo lo hicimos. Sacamos. Un huequito en el medio. Llenamos con mermelada de fresa. Sí. La gente pregunta, ¿qué tiempo en específico puede estar el cupcake fuera de la nevera? Después de una vez de decorado, ¿qué tiempo? ¿Puedo durar? Una hora, dos horas, tres horas. Puedo durar, déjeme ver. Esto tienen acá, digo, mi temperatura está aquí. Un poquito, temperatura está suave aquí, no está muy caliente. Esto tiene aquí como 2 horas. Esto tienen 2 horas. Mire cómo tengo la mesa. Tiene que saber que no puede ponerlo en temperatura que sea muy alta. Quitamos. Bien. ¿Vieron cómo lo decoramos? ¿Cómo lo tenemos por acá? Juan, enfóqueme aquí, por favor. Luego, ahora, ¿qué voy a hacer? Le voy a añadir en el topi también un poquito de azúcar rosada. Mire, granulada, rosada. Luego le voy a poner también esta escarcha, es decir, escarcha color rojo, comestible.
Que haga un toquecito también. Chef, ¿sí? Una pregunta de Mileni Castillo. Mileni Castillo, gracias por estar con nosotros. Sí, dígame. ¿Los niños pueden comerlo? Sí. Sí, 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 sí. Pueden comerlo. Si es para niños, lo que tienen que hacer entonces es comprar una cava que no tenga alcohol. No tenga alcohol. Así es. Entonces, es para los niños. Si no, también le pueden agregar leche evaporada y puede sustituir el alcohol. Es bueno que para los niños no tenga alcohol. Así es. Bueno, mire cómo ya lo tenemos por acá. ¿Qué le parece? Esa receta fue fácil de elaboración, ¿eh? Muy fácil la elaboración. Chef, la gente quiere que usted haga uno, pero en la cámara, con la técnica. Con la técnica. Fijo en la cámara. En la cámara, la técnica. Fijo en la técnica del frosting. Del frosting. Entonces, sí. Mire, ¿cómo lo hacemos? Aquí, estamos en esta cámara, ¿verdad? Vamos, hacemos un huequito en el medio. El huequito. Bien, rellenamos con mermelada de fresa o relleno de fresa. Ya lo tengo relleno. Entonces tengo por acá el frosting. Míralo acá. Y vamos entonces ahí lo decorando. Y ahí lo tenemos. Bien, ¿qué hacemos? Le agregamos un poquito de azúcar granulada color rosada. Aquí. Bien. Escarcha. Vamos a agregarle. Y ahí lo tenemos. Mire cómo lo tenemos. Es fácil la decoración. Véalo ahí. Ahí ya lo tenemos listo. Bien. Sí. Una pregunta, chef. Sí. De Isabel Olivo. Olivo, gracias por estar con nosotros, Isabel. Sí. ¿El frosting se puede usar para relleno de bizcocho? Sí, voy a utilizarlo para relleno de bizcocho. Así es. Muy bien, ese frosting puede utilizarlo para relleno de bizcocho. Puede también decorar el bizcocho también, es ilustrar el bizcocho. Por ejemplo, le quito ya el color rosado. Ese frosting puede utilizarlo para un bizcocho de zanahoria, pero sin el color rosado, ¿verdad? Pero lo único que puedo darle es un toquecito amarillo, ¿verdad? Un toquecito más amarillo pálido ahí, suave. Entonces ahí lo podemos hacer. Ajá. Mire cómo tenemos acá, donde estamos, por esta cámara que estamos. Hola, Juan, aquí. Ahí es. Y tenemos. Podemos hacer ya, pueden hacer preguntas. Porque mire, es fácil de la elaboración de esta receta. Los ingredientes que utilizamos para esta receta fueron dos huevos que estamos utilizando, 225 gramos de azúcar granulada blanca, 125 gramos de mantequilla, 125 mililitros de cava rosada, sí, rosado, una cucharadita de extracto de vainilla que estamos utilizando, polvo de hornear, estamos utilizando una cucharadita de polvo de hornear, también estamos utilizando una gota de color rosado para darle ese tono rosado, y eso fue para la masa, para la masa de los cupcakes. Para el relleno utilizamos, es decir, para cobertura, para el frosting, utilizamos 150 gramos de queso cream cheese, queso crema, 150 gramos de mantequilla que estamos utilizando, también 350 gramos de azúcar glass, 3 cucharadas de cava, 3 cucharadas de cava rosada, una gotita de color, para darle ese color rosado, una gotita de color rojo o gel rojo.
Así fue que, mire, fácil que hicimos esa receta para todos ustedes en el día de hoy por acá. Más preguntas tenemos, mi querido amigo Juan. ¿Tenemos más preguntas? ¿Sí? ¿Tenemos más preguntas, por favor? Sí, tenemos más preguntas. Sí. Dígame, Juan, ¿qué pregunta tenemos? La amiga que pueden hacer, ustedes pueden realizar todas las preguntas que usted tengan por ahí, todas las inquietudes que usted tengan para nosotros, chef, contestársela con mucho gusto por acá. Dice las personas que si pueden pintar el azúcar con colorante. Sí, es un poquito como tedioso, algo así. Hay otras personas que lo hacen, pueden pintarla con el colorante. Así es. Che, también la gente pregunta que si puede dar sus redes sociales, Instagram, Facebook. Ah, bueno, mire, me pueden seguir por Instagram, Torres Acosta Rafael, eso en Instagram. Me pueden seguir en Facebook, me pueden seguir ahí, Rafael Torres Acosta. Me pueden seguir en YouTube, Cocina y Más 25 TV en YouTube. Lo de aquí de República Dominicana y también en otra parte del mundo, me pueden seguir por mi programa de televisión, Cocina y Más, por el canal 25, por el canal 25, acá en República Dominicana. También pueden verlo a través de la internet. Eso es los sábados a las 2 de la tarde. Estamos por ahí en Cocina y Más con su amigo chef Rafael Torres. Ahí es. Pueden seguir también en la página también de Cocina y Más en Facebook. No pueden seguir. Esas son las redes sociales que estamos por ahí. En Instagram, Torres Acosta Rafael. En Facebook, Rafael Torres Acosta. Pueden seguirme en Cocina y Más también. Cocina y Más 25 en Facebook. Pueden seguirme también en Cocina y Más en Instagram también. Cocina y Más TV en Instagram. Y en nuestro programa de televisión, Cocina y Más, con su amigo chef Rafael Torres. Así es. ¿Preguntas? ¿Tenemos más? Chef, recordar a las personas que si saben mucho a vino, si no... No, mira, mire, el alcohol, vamos a decir, el alcohol se va a evaporizar. El sabor lo que va a quedar suave, pero va a tener un tono bien agradable. No crea que usted va a encontrar que se va a embriagar con eso. No, 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 no. El alcohol inmediatamente toma el calor, se cocina el bizcocho, el alcohol desaparece. Lo que se quedan algunos sabores, esos sabores, pero unos sabores suaves de la cava. Así es. ¿Más preguntas tenemos? Entonces, ya vieron la temperatura que horneamos, fue a 165 grados Celsius y 350 grados Fahrenheit. Esa fue la temperatura, un tiempo que tomamos se toma un tiempo de 20 a 25 minutos para nosotros hornear estos cupcakes. Así es. Bueno. Tenemos por ahí una pequeña encuesta. Por ejemplo, queríamos saber de dónde nos están viendo esta tarde, por favor, de dónde nos están viendo. Veo por ahí que me está indicando República Dominicana, Guatemala, tengo personas de Guatemala, tengo de Estados Unidos, México, no sé, con el México. Quiero tenemos que hacer un reto, che, ¿eh? De la gente de México que se conecten. Bueno, mi gente de México, mi gente de Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, también, así es. Ahí estamos. Mi gente de República Dominicana, gracias por darnos siempre ese apoyo. Siempre ese apoyo. Los demás países también que nos están viendo, gracias por apoyarnos aquí en nuestro live por acá. CDK República Dominicana con su amigo chef Rafael Torres. Hoy con una receta muy especial en este mes que es un mes bien, bien bonito, un mes bien, ¿cómo decirle? Un mes es maravilloso. Un mes maravilloso. Es el mes que se celebra el Día de las Madres, pero mi filosofía o lo mío particularmente, yo creo que los 365, no que no creo, no, que es la verdad. Tienen que ser los 365 días
para la madre. No solamente un día, sino todos los días tienen que ser dedicados a ella, a ese ser tan especial que son ustedes, ustedes que están conectados ahí con nosotros en este día, en este live especial para todas ustedes. Bueno, mis amigas y mis amigos, ya se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Para mí sería un placer estar con todas ustedes durante esta tarde entera, durante toda esta tarde entera por acá, con este curso virtual, dándole todas esas informaciones que nosotros le ofrecemos por aquí, por CDK, y todo ese curso especial para todos ustedes. Se despide su amigo Chef Rafael Torres y le agradecemos la sintonía en nuestro live en el día de hoy, por aquí, CDK República Dominicana.